terminó a caminar. Caminó 4 millas y voy a poner la foto aquí. Y quemé 420 calorías. So, ya estoy aquí en la casa de mi suegra, agarré a los niños. Ella cuidó los niños para mí mientras yo fui a caminar porque no desperté bien temprano para ir caminando sin los niños. Pero me hizo mi trabajo y yo creo que nos vamos a caminar otra vez hoy en la tarde, yo y mi cuñada Lenny. A ver si Chela viene, no sé, ella dijo que sí quería empezar a caminar también, pero a ver qué pasa. Pero apenas llegó aquí en la casa de mi suegra, ese ojo está molestándome. Y yo quito los zapatos porque mis patas me duelen. Cuando yo llegue a la casa, yo voy a hacer mi primera comida para el día de hoy. Ahorita es casi la 1 de la tarde. Lo que yo estaba haciendo, que trabaja para mí, que yo siempre gustaba hacer, es fasting. Eso es intermittent fasting, así se llama en inglés, no sé en español. Pero yo empiezo a comer a las 1 a las 2 de la tarde. Y mi última comida es las 6:30 de la tarde. So, en esas horas y medio donde yo puedo comer, yo como lo que debe de comer. Todos mis calorías, mi grasa, mi proteína, todo eso en ese tiempo. Después de ese tiempo no come nada, nomás tomar agua y cosas así. Aquí estamos manejando. Oh, get out the way, get out the way, get out the way. So, aquí estamos todos para caminar. Right, Millie? Oreo está con nosotros. Okay. Oreo. Yo canso para un ratito como 30 minutos. I know, she's going for a walk with us. Another dog. What? Come on, Nathan. Oh, that's a mom, I think. Come on, Nathan. The chickens are out. Ya nos regresamos aquí en la casa. Yo nomás estaba aquí sentando afuera. Mi cuñada Lily ya vino a agarrar a Millie y se fue a su casa. Dice que está viendo a Dolalida.
no sé cómo se dice, yo estaba empezando a estar adolida. Mis manos me duelen, mis patas, y todavía me falta hacer unos push-ups. Y yo hice mucho con los niños ahorita en la tarde. Yo hice 5 millas hoy caminando y ejercicios con los niños. Y me falta unos push-ups. Aquí afuera jugando en sus bikes. Ellos nunca se cansan. Lo bueno de los niños, ellos nunca se cansan. I will later. Jay said he already told him. Shani está aquí y Nathan se durmió en camino para Chick-fil-A. Todos comió comida saludable. Mira mis vitaminas, ya tenía un ratito con ellos y necesito empezar a comerlos otra vez. Y también yo quería empezar a tomar collagen. Es bueno para ahorita que está bajando peso a tomar este. Sin bajar de peso es bueno para crecer tus uñas, tu cabello y tener tu piel bien como firm. Pero les recomiendo eso. Y yo tenía un poco de estas pastillas que me subió la otra vez. Y yo creo que es tiempo de tomarlo otra vez porque es bien para la buena para anemia. Y yo creo que yo tenía eso otra vez porque me da flojera hacer cosas, no tener energy ni nada. Y está comiendo hielo otra vez como loca. So yo voy a empezar a comer esta. Tomar esta Blood Builder de Mega Food. Yo compro este en Amazon y es un buen precio y trabaja muy bien. Este a lo mejor me va a ayudar a bajar peso también porque va a subir mi energy para durante la día. Bella, did you say it was good? Yeah. Does it taste like grandma's or no? No, not that much. Dice que es bueno pero todavía no tiene la favor que tiene la sopa de su abuela. Ya me voy a subir la comida. A ver si puede quitar uno. Sí, es como está quedando los vegetables. Bella, you didn't take his bowl to the table. Ay, ay, ay. ¿Ese aceite de oil? Ay, se quema bien rápido. Yo casi, just take it to the table. Yo casi no cocina con este aceite, pero es más saludable. Y bueno para esta dieta de keto, este o avocado oil. Oil de avocado. Voy a usar 3 de mis huevos para poner aquí. De los huevos de mis gallinas. Bella me dijo, ¿qué está cocinando? Huele como coco. Así es como quedó mi omelet. Puso queso para tener grasa. Ok, put those on. Para tener grasa y... Ok, y ya hizo mi café. Tiene un tablespoon de half and half y un tablespoon de heavy whipping cream. Crema pesado, no sé cómo se dice en español, pero yo puse 2 paquetes de stevia orgánico que es carb zero. Ok, y 2 tablespoons de cucharadas de MCT oil y 1 1/2 de Folgers. So así es como quedó mi café. Y este, oh my god, está bien rica. Puedo mirar la queso aquí. Ya enfrió un poco, pero me gusta así como quiera. Y me voy a almorzar esto. Después yo voy de, ¿cómo se dice? Acabar de limpiar. Nomás tiene que barrer aquí.
Y Bella me ayudó a limpiar la sala. Nomás tiene juguetes de Nathan acá en este lado. Nathan también ya bañó. Aquí nomás tiene un caja para Chela y ella ya viene en camino para mi casa a agarrar sus cosas. Y tiene un caja para Lupe. Ella va a venir más al rato a mi casa a agarrar sus cosas. Este es de Lily. Ella tiene cosas de mi car también. Y mi suegra también. So, Lily va a venir en la tarde para caminar conmigo y va a agarrar sus cosas. Ya. Yeah. Y esto, todo esto es mío. Todavía tiene que ponerlo en un lugar. Esas cosas van a la closet de Bella, así que nosotros agarran como shelves para poner aquí en la pared, en su cuarto. Y esa también para su cuarto. Estos van afuera con la jardín y todo esto yo voy a buscar un lugar. Y todo esto va a ir en la cuarto de los niños. Agarró este ayer, ni los enseñé, ni les llevó al trabajo de mi mamá. Estaba así. Estos dos días estaba bien ocupada, sudando mucho, bajando de peso. Es bueno, pero estaba cansada. Pero ellos tienen como, ¿cómo se dice? Sailboats así, en su cuarto. Iba a quitar las cosas porque no buscó nada para ir en su cuarto. Iba a cambiarlo a dinosaurs o trocas o algo. Y en vez de... Me tocó buena suerte ayer. Yo fui a una tienda y tenía todo esto junto. Y yo le compré todo de esa tienda y nos vamos a ponerlo en su cuarto. Este es algo que va en la pared, ponle ahí. Y estas cosas van como trays. Y en vez de la cosa que tiene sus libros, yo voy a poner los libros aquí. Y un cobija que cuelga de esas cosas. Es difícil explicar cómo es esta cosa, pero cuando ustedes miran, va a entender. Cuando nos ponen en la pared. So, este es para la cuarto de los niños. Un beanbag para la cuarto de Bella. Pues yo le olvidó. También tiene que ir la semana que entra para órdenes. So, yo le olvidó la beanbag de Bella y todavía necesitamos ir para la gabinete de no sé dónde va a ponerlo. A lo mejor aquí en la esta esquina en la cocina. Huh. Okay, don't make a mess with my folding clothes. Nathan, después de doblar ropa, él gusta ir y escoger ropa y tira todo en otros lugares. Después de doblarlo, so tiene que no sé cómo se dice, refold, doblarlo otra vez y ay, me hace trabajar doble. Ya le dio a comer a todos los animales y llenó su agua otra vez. Alguien me preguntó si yo deja la agua y la comida adentro de la casa. No, antes sí, pero ya no porque la comida para las gallinas grandes sí está en su casita. La agua no, porque esa cosa pesa mucho. Es como una de, no sé si era 17 o algo libras. Es bien pesada para estar moviendo y yo puso al lado de la cerca para llenarlo cada día que tiene que llenarlo, muy fácil. También ellos no deben de tener mucha comida o agua en su lugar donde duerme porque otros animales quieren entrar y puede matarlos agarrando su comida y cosas así. También para los pollitos chiquitos. A veces yo dejo la comida adentro cuando llueve, yo meto la comida porque se va a mojar. Pero otros días nomás queda todo afuera en la noche. Ellos deben de estar dormidos y ellos ni tienen sed en esas horas. Pero en la día sí, so, cuando ellos salen, yo tengo su agua ya listo y su comida ya listo. Las gallinas ya dejó a quebrar los huevos. Nomás quebró uno ayer, ni comió, nomás quebró que les los quebró nomás para quebrarla porque dejó la afuera y la yema se estaba ahí también, o a lo mejor se quebró cuando se salió, no sé. Pero ya está agarrando más huevos otra vez y ayer agarró 15 huevos, nomás falta 10 para poner.
pero ya mero en 2 meses y medio mis pollitos, los primeros que salió, va a poner huevos los que son gallinas, los gallos no, pues. Obviously, no van a poner. Pero los otros va a seguir a poner huevos 3 semanas después de esos. Y 3 semanas después de esos, estos chiquitos que yo apenas tuve, pues ya tiene como casi un mes. So, no, ya, casi un mes. So, 3 semanas después de... Pues 6 semanas después de las primeras, ellos van a poner huevos también. Yo sé que yo tenía muchas gallinas en este tiempo que nació. Y yo no he ponido más huevos en la incubator porque mi esposo, un amigo de su trabajo, va a dar huevos para nosotros para ponerlos, para tener más gallinas o gallos de otros tipos. Casi no me da hambre durante la día. Este ya es la 2:30 y casi, mira, todavía tiene que comer este. A lo mejor este va a ser mi última comida porque no me da hambre, no sé por qué. Pero espera para martes, no más falta que es hoy viernes o sábado, domingo, lunes, 3 días para decir cuánto ha bajado en esta semana y cuánto ha bajado totalmente con esta dieta de keto. Está bien contenta para compartir cuánto ha bajado con ustedes. No sé si pueden mirar, pero ya estas blusas son mediana y me quedaba un poco perteada, pero no sé cómo se dice, pero tight, no mucho, pero ya están un poco aguado. Ya me bajó la panza un poco, mira, ya ensució. Y no sé, otro día yo les enseñé con ropa más bonita, pero mi cara ya se mira un poco más delgada. A veces yo siento engorda, yo siento hinchada, ni quiere mandar fotos a Instagram ni nada. Si no está siguiendo mi página de Instagram, va a seguir esa página, es la familia Naya Vlogs. Yo pongo fotos ahí, yo comparto la comida que está comiendo aquí en keto. Y está muy como, es porque ahí es rápido subir algo, pero en YouTube es más difícil porque tiene que sentar a editar un video. Pero sí está mirando la diferencia, mi cuerpo. Ahorita nosotros no está comiendo mucho arroz, ni frijoles. Frijoles yo le hace lentejas en vez de frijoles pintos. Los niños encantan frijoles lentejas. Y negros, so yo más o menos hace los dos. Yo ya compartí mi receta de lentejas con ustedes y gustan, aman frijoles negros, pero los pintos sí les gustan cuando su abuela se hace, o mi mamá o mi abuela, pero yo casi no cocino frijoles pintos aquí en la casa, no sé por qué, no me gusta. Y yo casi no como frijoles también. Yo ni come arroz, ni como tortillas. Esa es la razón que esta dieta es fácil para mí, porque no debe de comer nada de eso. Y yo no, sí gustan los frijoles, pero no es algo que tiene que comer, ni me da como antojos de comer. Pero a ver cómo nos vamos aquí. Los niños están comiendo más fruta y vegetables y proteína para estar saludables, y nosotros está exercising, hasta que mi sobrina Millie también, ella ya va a bajar mucho y está bien. Ella va a estar lista para soccer, ella juega en mi equipo, ella va a estar lista y ella está echando ganas con su mamá Lily, mi cuñada. Y nosotros vayan cada día a caminar, ellos 4 millas, yo 5 millas. 5 millas es mi meta, ellos es 4. Si no ponen muy oscuro afuera, ellos pueden hacer 5, pero yo empiezo antes que ellos vienen para agarrar la mile extra. Pero cada día, y si quieren ver cómo nos vamos, cómo está en este caminando, síganos en Instagram, porque yo cada día yo
pone un video de nosotros caminando y cosas así. Estoy haciendo un reto con Karina ECK. Ella es un YouTuber también. Yo le encontré en YouTube. Ella es buena gente. Ella tiene una historia muy bonita. Si quieres seguirla, yo voy a poner su página aquí en este lado. Vayan a su canal, dile que yo le mando a su canal apoyarla. Y sígala porque ella es muy buena gente. Me gusta mirar sus videos y así que ella me pues ya estaba caminando, pero ella me motivó a ya quiere hacer 30 días de caminados. Yo iba a descansar un día y yo dijo no, yo tengo 30 días. Después de eso yo puedo caminar, descansar si yo quiere. Pero yo voy a caminar 30 días seguidos. Y eché ganas de este reto que ella puse. Si quieres saber más, pues mándale un mensaje en Instagram. También tiene un Instagram, se llama Karina ECK. Y sígala. Ella es buena gente, lo prometo. Vaya a su canal y apoyarla. Y sí, so, ahorita yo estoy echando ganas de caminar 30 días. A ver qué es la diferencia en mi cuerpo en 30 días, porque esa sí me va a ayudar. No voy a ir a la gym porque yo tenía miedo con los niños a meterlas ahí y con la coronavirus, so ya canceló mi membership. Yo nomás voy a estar caminando y después haciendo, después de mi cuerpo acostumbrar a hacer ejercicio otra vez, yo voy a echar ganas de hacer clases aquí en mi sala. Pues yo voy a comer y nos vemos en un ratito. Apenas llegó a la casa de mi mamá y hizo, what was this, mom? Ribeye or T-bone? T-bone steak y chiles rellenos. Yo tiene una completa aquí, es un carb. These are zero, right? Yeah. Zero. Y la ensalada es like what? Maybe dos o tres carbs. Caminando otra vez. Sorry si la cámara está temblando. Yo estoy cansada y todavía me faltan unos 3 millas, pero está echando ganas de bajar de peso y estoy echando ganas de cumplir mi 30 días, mi reto de 30 días a caminar o correr. Ahorita yo nomás estoy caminando, pero ojalá en día 15 o 16 yo pueda estar corriendo. Yo empezó a las 6 y la sol está brava ahorita. Todavía es un poco caliente, pero es mejor que a las 12. Una vez yo fui caminando a las 12, era bien brava el sol. Pero sí, yo estoy aquí, yo quiero enseñarles la señora para acá. Mira todo que caminó. Se mira muy bonita para acá. Yo casi hizo, mira, este está bien, como ni está grande ni nada, nomás es rojo. Pues me avisó ahorita, ya casi cumplió, nomás falta punto 40 para cumplir 5 millas, pero mi phone estaba muriendo y ese phone es donde yo fija cuántas millas me camina. Pero yo estaba cargando mi phone, mi cuñada apenas me avisó que va a venir a caminar con nosotros, Chela. So va a ser yo, Chela, Meli. Y apenas me dijo también que mi suegra va a venir a caminar con nosotros. So, yay, toda la familia caminando juntos. Yay, yay. So nosotros va a estar caminando ahorita. Y yo siempre hace como 5 millas, pero yo voy a estar, hacer extra millas con ellas. ¡Yay! Pero ahorita yo voy a fijar si tiene más huevos y después yo voy a fijar cuánto pila tiene mi phone, porque Chela ya
Ya iba a venir, ya estaba en camino para venir. Y mira, ya está sudando mucho. Ni quiere quitar este. Yo siempre pongo este. Cuando yo iba a la gym, yo siempre estaba usando este. Este se hace que se suda mucho. Tiene este, mira cuánto está sudando. Ni quiere quitarlo porque va a estar bien mojado. Mira todo esto. La color debe de estar así, está bien mojado aquí. Mira todo eso. Pero ya, para fijar si tiene huevos. Y ya, mira, ya mero llega Chela. Yo voy a tomar una agua ahorita y yo ya lo metió unos 10 a la congelador o the freezer para que tenemos agua fría para tomar aquí en la casa. Yo quería enseñarles, no sé si puede fijar bien. Oh, la mamá ya tuvo sus babies y ya están allá. Ya está poniendo grandes estos pájaros. Es la mamá. Ah, no. Esos son los babies. La baby apenas abrió su boca. Mira. Esos son los babies. Ya están grandes. Qué bonitas. Qué bonitas. Ah, tenía hambre. Aquí están mi mascota, Oreo, mascota, no sé. Las vaquitas están en ese lado. Las más grandes están acostadas atrás de esta cosa. Mira, una se salió. Ya, lo regresó a su casita. Mira, esos dos parecen a estos grandes. Son los primeros que yo tuve. Yo creo que estos son gallos. Oh, este también. Se parecen como estas, más muy grandes. Mira mis pavos. Están bien grandes y largos. Oh, hay un chiquito allá también. A veces ellos se salen, pero está bien. Ellos están juntos con sus papás, supuestamente. Todos están en el sombre. No, no más huevos para hoy. Ya agarró los de la mañana y la tarde, pues mediodía. Y ahorita no hay nada, pero está bien. Ya me voy a cansar para un ratito. Chela nomás vive como 10 minutos o menos. Yo creo como unos 5. 5. Porque Lupe vive como 10 minutos de mi casa. So, Chela vive como 5. De mi casa. So, yo voy a esperar que ella viene. Y cuando yo le llamó, estaba listando para venir. Y voy a dejar que mi phone se cargue para este tiempecito. Ya está unos bajando de la car. Mi mano todavía está shaking. Pero ahí está Betsy. Haciendo su exercise. Right, Betsy? Exercising las piernas. Ya viene Millie, mi suegra, y Lily. Uh-huh. Ya están un poco atrás. ¿Están atrasados? Oh, wow, atrás. Millie's catching up. Good job, Millie. Buenos días. Hoy es sábado. Este fin de semana mi esposo no va a venir. Tiene que trabajar toda la semana. Fin de semana, so nosotros no va a ver mi esposo hasta que viene la próximo fin de semana. Ay, yo tenía que ir a la tienda de animales donde venden comida porque todos mis animales necesitan comida ahorita.
My coat. Uh-huh. Put it up because you're not taking it to the car. Los niños están listando para ir. Lupe apenas vino a mi casa a agarrar sus cosas y se fue. Nos platicamos un ratito porque ya tiene como 3 meses sin verla. Y me dijo que hasta la última vez que me miró, que sí puedo mirar la diferencia, que yo bajo de peso. Me dijo que yo estaba haciendo muy bien trabajo. Pero ya nos vamos. Yo nomás estaba buscando mis llaves. Y yo necesito ir a agarrar comida para todos los animales, todos. Llegando a la casa, yo estaba haciendo una comida para los niños. Yo voy a enseñarles. Niños, yo estoy recalentando video de ayer. Yo voy a cocinar tocino aquí y huevos atrás, y Bella quiere frijoles también, so yo voy a hacer frijoles y este va a ser su lunch para ahorita. Y estoy cocinando con aceite de coco. Así es como está quedando la lonche de los niños. Tiene sus huevos aquí, más huevo con tocino, y ya mero me acaba de hacer la lonche de los niños. Perfect. Son para los niños. Nosotros van a compartir esto. Yo tenía mi huevo aquí. Este huevo tiene salt rosa, rosada, no sé cómo se dice, pink Himalayan salt. Es salt más saludable, es mío. Los niños no les gusta esa salt, so yo nomás hice unos huevos como ellos gustan. Como yo dijo, para keto diet puede comer tocino. Sean tenía este para su bebida ahorita. Nathan ya está trabajando en tomar su leche también. Y ya tienen los frijoles y fideo. Este es el plato de Jay. Él quiso 3 huevos, tocino y frijoles. Sean nomás quería... Así es el plato de Sean, ya está acabando con su huevo, nomás quiso huevo, tocino y fideo. Ok, los otros niños van a tomar orange juice. Ellos están comiendo ya Sean con su leche. You can get something from the fridge.
Sean con su leche. Nathan con su leche, pero Nathan también quiere orange juice. You want orange juice? Yeah. Yeah? I want it. Okay, he already finished it basically. Okay, so orange juice. Nathan dice que este espacio es para su jugo. You put your juice right there? Yeah. Okay, here. So you can eat your... Not right there. Right there? No, right there. Oh, okay. 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 You big boy. Look at Martin. I'm a quick eater with my juice. Yeah. You love him? Para mi café, yo... Ponle este Folgers, MCT oil y... Voy a poner dos de estos. Uno. Dos. Yo no encuentro mi canela, pero siempre quiere, yo gusta poner canela también. Ahí está la... El agua. La agua. Ahí está la agua. Y también yo pone un cuchara de half and half y un cuchara de heavy whipping cream. Wait, was that guy in the water? Yeah, there are all in the water. Why? But she was the only one that got bit. Why are you all ready? Because they were all surfing. Yeah, but why didn't they get on my shit? Jay, shh. When you see there's a shark in the water, are you gonna go run to where the shark's at? No, you would save the other mom, right? That's not oh, and get eaten? That's eating, Mom. Go ahead. Yeah. But you would have a good life. You would go to heaven. Listo, mi café de keto, keto café, café de keto. Hay otro que se llama Bulletproof Coffee, pero yo voy a enseñarles eso otro día. Pero este es un café bien rápido, es bien rápido hacer este aquí. Y este es lo que yo voy a comer, yo nomás voy a ponerlo en otro plato. So este es mi desayuno. Voy a usar un plato desechable porque mi plato es sucio. Yo tengo que lavarlos. Yo tengo otros, pero no quiero sacarlos. So, ahorita este va a ser mi desayuno. Yay. Y me gusta mucho este café. Mucho. Ya estoy afuera ahorita. Tengo que fijar si los animales tienen suficiente agua porque es bien caliente aquí afuera. Pero antes de fijar eso, yo quería enseñarles los pájaros otra vez. Ya tienen sus cabezas afuera. Yo miro y yo fijo que ella tuvo como 5 babies y no sé cómo está cavando ahí en esa nest. Bird nest es bien chiquita. Mira. Yo voy a hacer zoom para que pueda mirarlos bien. Hay un montón ahí adentro. Miren. Quiere comida. Mira a este lado. Ellos no pueden caber ahí. Hay muchos.
A lo mejor tiene 5 o 6, o son los babies y las papás, pero no, se miran chiquitos. No, se mira bien chiquitos, mira. No acaban ahí en esa nest ya. Miren todos aquí, en la sombra. Yo compro algo para mis plantas, como un polvo para ayudarlas, porque sí está secando muy, como, mucho. Yo le da agua cada día, más de una vez al día, y esas plantas, las flores, está secando. Go in the house. Yo quiero que él se meta para tomar agua. Este es un gallo. Ya. Ya va a tomar agua, sí. Este es... está en la sombra. Esta es un gallina. Yo, sí, es un gallina. Yo pienso que es un gallina. Yo voy a checar mis pollitos adentro de la casa. Alguien me dijo cuántos pollitos salió esta vez. Nomás 15. Yo nomás fijo dos veces. Una vez yo, cuando ellos tenían como 7 días en la incubator, yo les fijo y sí estaba, yo quito como 14 porque no era de gallo. Y unos estaba creciendo, pero no estaba creciendo bien. Puede fijar ya cuando tú haces muchos huevos en la incubator, ya sabes lo que tiene que mirar, buscar en los huevos. Pues yo le dejo ahí como quiera, a ver si algo diferente pasa. Pues yo no fijo otra vez hasta que estaban haciendo. Yo digo, pues déjame checar estos huevos. Y lo dejo ahí 3 días después que nació estos. Nada, ninguno salió. Pero yo le fijo y todos paró a crecer a las como bien chiquitos. Pero es culpa mío porque los huevos nomás deben de estar como menos de 10 días antes de ponerlos en la incubator. Pero como yo ya tenía unos huevos en la incubator, cuando mi cuñado me dio sus huevos, esos huevos que me dio estaban en la cocina para casi 14 días. So esa a lo mejor es la razón que ellos no creció bien, porque tiene que meter los huevos antes de 10 días que los gallinas ponen, porque si no, no van a crecer bien o va a parar de crecer, porque no sé por qué, pero debe de estar como huevos recién hechos para poner ahí en la incubator. Y esos ya estaban hechos, no sé cuánto tiempo la señora que los dio a Eric tenía en su casa, ya unos días, y también yo tenía 14 días con ellos en mi cocina. So, a lo mejor esa era la razón, pero ya despagó esta luz porque ya está caliente y con esa luz se pone más caliente. Pero estos son los pollitos, están bonitos, negros y unos cafés. Mira, está creciendo mucho, ya están grandes y altos. Yo tenía que limpiar su camita. Yo voy a esperar unos 2 días porque ya me cansó. Yo tenía como loja para limpiarlo. Yo voy a tirar esto y poner más agua. Ellos siempre como rasca la de adentro, la wood chips, se rasca todo adentro de su agua. Siempre. Todos mis pollitos han hecho ellos eso. Ellos también tenía sed. Thank you.
ya estoy listo. Yo hice algo como muy natural, nomás puso CC cream, mascara y un poco de contour aquí y era todo. Yo nomás tenía que listar, Bella. Yo tenía esta camisa y ella también, como mamá y hija. Nomás tenía que hacer su pelo y nos vamos a ir a la casa de mi abuela porque mi mamá apenas me mandó un text que ya todos están ahí en la casa de mi abuela. Me gusta. Este es mi outfit de hoy y me gusta mucho cómo se mira. Ya llegó aquí en la casa de mi abuela. Este niño durmió en la casa y yo nomás trajo así. Ya tenía que cargarlo y meterlo aquí en la casa de mi abuela. Yo voy a poner Nathan en un cama. En un cama aquí en la casa de mi abuela. Yo quería enseñarles este bench aquí. Yo le compré para mi abuela para su cumpleaños. Ella gusta, o pues encanta, estas sillas como benches. So yo le compré esta para ella y un angel. No sé dónde está en su casa. Where's your angel, grandma? Grandma, where's your angel? You're at grandma's house? Mira la angel que compró para mi abuela. Es grande. La tamaño de Nathan. Let me see your shirt, Jay. Stop real quick. La camisa que tiene Jay es una que yo compré también que cambia color en el sol. Ya está cambiando un poco de color. Estaba blanco y ya está poniendo como pinkish, purple, morado, rosa. ¿Es that fun? Mira, mi abuelo va a poner semillas aquí para sembrar más vegetables. Y yo quería enseñarles sus plantas aquí. No sé qué son estos, a lo mejor jalapeños o algo así. Oh, mira, qué bonita. A lo mejor son serranos, mira. What are these, Wani? Serranos? I think so. Sí, son serranos. Mira, mi tío. Tiene tomate. Mira esos tomates. Son grandes. Mira. Ok, go tell Wani. What's wrong? He wants ice cream. Can you cut this? Todos son tomates, mira. No, I use my teacher. Go give Nathan a ice cream. Todo esto son tomates. Estos también. He has a lot of tomatoes. Yeah. Tiene toda la familia allá en ese lado. Did you get Nathan ice cream? Mi abuela tiene ice creams para los niños siempre y guarda su comida aquí también. Here. No, that's not ice cream. You want this one? That's papa. No. Here, pick one of these. You want the red one? No, this is the last red one. No. Here. What color? You want orange? I want the green. The white. The green? Here. Yeah. You want one? She wants ice cream. Look, ice cream. Go tell Wani to open it. Thank you.
Oh, you're gonna take it out. She just got a little piece. Oh, my favorite color, Grammy, is popcorn. Well, just spit all over it. It's alright. Just spit all over it. My favorite color is purple. It's spit all over. Is my favorite color pink? Is there a candle? Oh, yeah. Candle? Huh? Oh, you gotta press the button the whole time. Okay. Ready? One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Grandma. Happy birthday to you. Woo! Blow it. Oh God, that's expensive. Blow it, Grandma. Look regular. Yo creo que Roman se parece mucho a Jay. Let me see, JJ, look at me, regular. You too. You too. You too? You had your chin up. Ellos parecen mucho. Yeah, they look alike. Y Jay tiene lentes también, pero no se pone cada día como debe de poner. Apenas llegó a mi casa, yo voy a cambiar blusa y poner shoes porque yo voy a caminar lo más que puedo ahorita porque ya va a poner oscura afuera. Pero yo voy a tratar de hacer 3 millas hoy. Yo sé, es un meta bien difícil a completar hoy, pero me voy a echar ganas para hacerlo porque hoy era un día especial. ¿Cómo se dice? Celebrate la cumpleaños de mi abuela con mi familia. Pero ya me voy a cambiar camisa porque este me es manga larga y yo quiero una camisa. Y poner calcetines y zapatos acómodos para caminar porque ahorita yo tengo chanclas. Y en casa estoy afuera. Pero nos vemos en un ratito cuando yo voy a caminar porque el sol ya está bajando. Así es como me quedó con esta camisa y falda. Esta falda está bien acomodada. Me regaló Chela. Es una que ella me regaló, o es una de Millie. Yo no sé, porque no me recuerda de esta falda. Pero yo le amo. Me gusta mucho esta falda. ¿Dónde están mis zapatos? Yo dijo a los niños más temprano a ponerlos al lado de la puerta. Mira, ellos no me hizo caso. Son tremendos, tremendos. Yo gusta cerrar todas las puertas de la casa. La última cosa que me voy a hacer es poner una crema esta en mi panza. Nunca he probado, pero Piri de la iglesia estaba vendiendo, alguien en la gimnasio vendió estos a ella y ella estaba vendiendo a Chela y nosotros. Yo no quiso agarrarlo, pero Lily sí, y yo le puso, todo este tiempo estaba caminando y se quema cuando pone en tu panza. Me gusta mucho cómo se siente, so este es algo que recomiendo que ustedes compren. Así es como se mira. Ya listo para ir. Nos vemos en un ratito. Yo voy a grabar con mi phone porque la cámara se pesa un poco y no quiere tirarlo en el piso accidentally. So nos vemos. Para decir la verdad, mi vaca está miando. Para decir la verdad, se siente muy rica aquí afuera. Se parece como un poco nublado. No sé cómo se dice, cloudy. Y parece como si quiere llover, no sé, pero hola que sí, porque cuando llueve o rain, cuando se hace raining, or when it rains,
hace y ayuda a las zacate a crecer. Y también ayuda a mis plantas. Pero ya, yo ya voy en camino a caminar a ver cuántos millas puede hacer antes que se pone muy oscura aquí afuera. Yo pensé que mi cuñada iba a venir conmigo. Está bien equipada porque mañana abre la iglesia. Y a ver cómo va. Mañana es el primer día que abre. Y era mucho trabajo para ellos, para limpiar y todo eso. Y yo con 4 niños no podía ir a ayudarles. Pero yo creo que era Chela, Lily, Lupe y mi suegra que fue hoy a limpiar toda la iglesia. Listarlo para mañana. Gracias a ellos para hacer eso para todos. Porque ellos desinfectó todo. Ya llegó a la casa. Yo hice 3 miles nomás. Quemó como 320 calories. Mira. Eso es. Quiere decir que hizo un buen trabajo. Yo voy a ir a agarrar a los niños en un ratito. Mira mis camisas. Yo, para acabar, en un buen tiempo. Yo caminó 1 milla, 2 millas. Y la última caminó y corría un poco. Lo mismo. Paró, caminó, paró y puso a correr. So, esa es la persona que está sudando al amor. Atrás está sudando más. A ver. Yo sé que estoy sudando mucho. Pero es la realidad de bajar de peso, tiene que sudar, mira todo eso. Yo estoy bien contenta, me hace contenta cuando mira que está sudando. Todo eso. Ay, 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 un buen trabajo, buen trabajo. Ya me voy a ir a agarrar a los niños y después cuando llegue a la casa me voy a limpiar. Pues va a bañar. Bañar mi cabello, mira, con la humedad porque está bien caliente afuera y con todo que hizo y sudando, mi pelo puso así.